Bon vespre a totes i a tots. Em plau saludar-vos en nom de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona i de l'Observatori Europeu de Memòries, del qual us parlaré tot seguit, i donar la benvinguda al magnífic rector Joan Guàrdia d'aquesta casa, la Universitat de Barcelona, secretari d'Estat de Memòria Democràtica, Fernando Martínez, bienvenido. Regidor Jordi Rabassa de l'Ajuntament de Barcelona i també directors, directores generals, amigues i amics d'associacions i d'altres xarxes i també representants de la Comissió Europea, Gis Pelayo, que després el tindrem entre nosaltres, el director de la Fundació Solidaritat també i tots els companys i companyes que han pogut fer doncs possible aquest cinquè Taking Stock, és un acte que fem nosaltres anuals, una reflexió sobre les polítiques de memòria a nivell transnacional, internacional i europeu, sobretot, amb models comparats. I aquest any hem tingut doncs, la col·laboració i també l'encert doncs, de comptar amb la Secretaria d'Estat de la Memòria Democràtica per organitzar aquestes jornades, entre molts altres, i d'alguna manera al voltant de l'aprovació d'una recent llei doncs, que en el cas de l'Estat espanyol esdevé i esdevenia més necessària que mai, podríem dir. Passo al castellano i, com ho decía, el Taking Stock que organizamos desde el Observatorio Europeo de Memorias siempre conjuntamente con la Comisión, el soporte de la Comisión Europea y también con el Parlamento Europeo para hacer un poco balance anual de los ejes centrales de las políticas de memoria transnacionales y en Europa. De alguna manera, también me uno a la saludación a Constance Itzel, que está online. Bonsoir, Constance. Tu m'entends? Oui. Bienvenue. Porque con la Casa de la Historia Europea y con el Parlamento Europeo y también con la Maison Jean Monnet, desde hace 5 ediciones celebramos este Taking Stock y también con los otros socios de la red del Observatorio Europeo de Memorias, que están entre vosotros, entre el público, que en la primera mesa tendréis ocasión de compartir con ellos sus experiencias. De alguna manera, también nos felicitamos, y pienso personalmente, y como he hecho referencia también a Xavi López, porque 2012-2022, pues hace 10 años que empezamos esta aventura. Y esta aventura, y gracias a la acogida de esta casa, de la Universidad de Barcelona, a través de la Fundación Solidaridad, pues desarrollamos un polo que nos veía, o se veía en ese momento, hace 10 años, indispensable, ¿no? Hacer y desarrollar proyectos, programas de memoria en una red horizontal, para compartir experiencias, aprender sobre todo de las experiencias de nuestros vecinos y de países que tampoco son nuestros vecinos, pero que en los procesos de memorialización pues, compartimos muchas inquietudes, compartimos muchas experiencias y aunque la historia y la memoria y los procesos memoriales no son los mismos de un lugar a otro, sí que los procesos de construcción de políticas de memoria y de memorias públicas son más parecidos de lo que nos parece hoy en día. Sin esta transnacionalidad y este análisis de modelos comparados, nos parecía que era casi imposible desarrollar un proyecto a nivel europeo. De hecho, estos 10 años se cocinaron 2 años, porque el nombre Observatorio Europeo de Memorias al principio pareció, incluso nos parecía un poco ostentoso, pero sí que es verdad que estuvimos 2 años cocinando, la cocina es necesaria, y después también trabajando con muchos socios a nivel institucional, pero también a nivel de las asociaciones de la sociedad civil y también de las universidades y centros de investigación. De alguna manera hemos llegado a estos 10 años con más de 50 socios en más de 25 países, no solo europeos, obviamente, y bueno, agradecer, ¿no?, y felicitarnos por estos 10 años. Y esperemos que duren como mínimo 10 años más. Sin más dilación, pasaría la palabra a los intervinientes de esta mesa,
y a la directora de la Casa de la Historia Europea, la señora Constance Ritzel. Gracias por merci de être avec nous, Constance. Thank you very much. So, dear Mr. Secretary of State for Democratic Memory, dear Councillor of Democratic Memory, dear Rector, dear Director General, dear Jordi and colleagues from EUROM, and dear guests, in the House of European History, we show our visitors that memory is historical. It can be repressed and then it becomes vocal. It can enter into conflict or competition with other memories. And memorialization of one traumatic event can also trigger memorialization of other forgotten traumas. A fertilization and an opening up of more spaces for memory. So memory is a part of history for us, and it contributes also to making history. Traumatic memories, especially those silenced, influence our everyday lives and our decisions. But one could ask, is there a right time for memory? And scholars who have studied the posterity of traumatic events, such as wars, the Holocaust, and totalitarian systems, have identified similar chronologies and phases in dealing with the past in different countries. They have evidenced a similar evolution of public memory, a similar rhythm, which has been described in three phases, summarized, for example, by French historian Henri Rousseau. In a first phase, in the immediate afterwar period, the societies having known, for example, Nazi occupation, were characterized by a major tension between the need to turn the page and to reconstruct a country, and on the other side, to pay homage to heroes and victims, and to open processes against collaborators. And this has been described as a phase of prolonged war violence. A second phase then consisted in many societies of official silence, suppression, and forgetting on the side of public or official opinion. And this period, in the case of the aftermath of World War II, lasted often around 15 years. And finally, after 1970 in the West, and after 1989 in the East, a third phase has been identified in which nearly all European countries proceeded to a more systematic interrogation about the Nazi or fascist past. So in spite of all national and local differences, historians have identified European similarities. It often takes the time span of a generation until the traumatic past is dealt with in a critical, more holistic manner in public discourse. And similar trends can be observed on other continents, for example, in Latin American countries having lived through dictatorships, or in African countries having experienced apartheid and genocide. And in some post-communist countries, victims have also been struggling for a long time in getting full access to files of the secret services that concern them. In our permanent exhibition in Brussels, this time span is symbolized by two quotes on the wall of a memorial room commemorating the victim groups of World War II. In 1946, Winston Churchill said, and I'm quoting, "There must be a blessed act of oblivion. We must all turn our backs upon the horrors of the past. We must look to the future." However, 40 years later, this position was not deemed acceptable any longer. When Elie Wiesel expressed in 1986, and I'm quoting again, "If anything can, it is memory that will save humanity. For me, hope without memory is like memory without hope." During all these phases, which historians have observed in public opinion, however, the victims and their families have never forgotten, neither their sufferings nor the crimes. And all along these decades, they have been waiting to have their sufferings recognized and their most basic needs to be fulfilled, to get certitude about the whereabouts, about the fates of their family members and friends. And this is exemplified by the famous case of Spanish writer Federico García Lorca, assassinated at the very beginning of the Spanish Civil War, whose remains have never been found. The poet who said, and I'm quoting again his play, Bodas de Sangre, Blood Wedding, "Because you believe that time heals and that walls cover, and it is not true, it is not true." Now, therefore, seems to be a time, or it seems to be high time, to uncover, to discover, to reveal. Uncovering is probably essential for the process of healing of those who have never been able to forget. And I would like, therefore, to thank the Spanish Secretary of State for State for Democratic Memory, the University of Barcelona, and last but not least, the European Observatory on Memory, for this very important event on which we have been collaborating with the House of European History and the Jean Monnet House for several years.
We are very thankful for these important attempts of Jerome to contribute to Europeanizing memory. And I wish all those present a very fruitful discussion. Thank you, Constance. Igualmente, también tenemos una videograbación de la directora general de Justicia de la Comisión Europea, que es de quien depende estos programas, el nuevo programa CERF, del cual en la próxima mesa os hablará también Gis Pelayo, como representante de la Comisión. Fernanda, pasamos al vídeo de Ana Gallego. Buenos días. Quiero mandar un caluroso saludo a todos los participantes en la conferencia internacional y agradecer sinceramente al Observatorio Europeo de las Memorias, en concreto a su director Jordi Guisset, por invitarme a dirigirme a todos vosotros. Créanme que hubiera querido estar ahí en persona. Lazos emocionales me unen a este proyecto y me llena de satisfacción verlo convertido en realidad gracias al tesón y el decidido apoyo de muchas de las personas que están hoy presentes. Permítanme saludar también especialmente al secretario de Estado de Memoria Democrática de España, querido Fernando, y subrayar su presencia, que es una señal clara de la importancia del tema de la memoria en los Estados miembros. We are very proud to count the European Observatory on Memories among our longest supported framework partners in the area of European remembrance. I am glad that you brought together several of our framework partners here today. This collaboration between all the memorial and educational sites, public authorities and civil society organizations is crucial to achieve a European area of shared memory. To achieve such a goal, we need to discuss first the use and misuse of memory across Europe today. For example, memory policies are being misused to justify the illegal war against Ukraine. The outrageous distortion of European history accompanying Russia's aggression against Ukraine is being spread through propaganda around the world. At the same time, Russia is censoring domestic debate and freedom of science by restrictive memory laws to serve the regime. Coming to terms with the past is a precondition to shape the future. And if societies do not have a sense of history, they become vulnerable to myths and distortions, both individually and collectively. Your work here today is therefore essential to European societies and the European Union. By confronting and wrestling with our past at European, national and local level, we are countering nationalism, chauvinism, xenophobia, and laying the ground for the next generations to defend our values. European remembrance is fundamentally linked to the realization and protection of EU values and rights today. Europe's 20th century experience shows the fragility of democracy and the continuous need for people to engage and defend democratic institutions and values. Today, seeking facts and speaking the truth about history and memory has become challenging. So we must encourage Europeans to be vigilant and to defend fundamental rights, democracy and the rule of law. There is too much at stake here, our dignity as individuals and as a society and our future as thriving democracies. I want to thank Fernando Martínez, Spanish Secretary of State for Democratic Memory, and applaud Spain for the new Democratic Memory Law. It seeks to honestly come to terms with the legacy of Franco dictatorship, its victims, and makes the link with today to educate about its crimes. It is up to individual EU member states to decide on their own how to deal with the authoritarian and totalitarian past. But the EU is ready to support all countries in this endeavor. Memory policies should always aim to support the research into a state's own history for better understanding, to protect the victims and educate future generations about the lessons for the future. The European Commission has always been a steadfast supporter of critical memory and reconciliation. We have been supporting projects from across Europe for several decades, but we are aware of the rising challenges for our liberal democracies and threats fueled by historical distortion.
I am proud that with our new funding program, we are expanding massively our support to European memory projects. We are substantially increasing our support to 22 million euros in 2023 to 2024. The aim of our support to you is exactly this: not remaining stuck in the past, but contributing to the process of healing and reconciliation across Europe, between societies of different countries and within societies. For a truthful coming to terms with our past, we will also expand our funding priorities beyond totalitarian and authoritarian regimes and their crimes to take account of the multifaceted recent history in Europe. Migration has a long and varied story of Europe, but it's often treated solely as a present-day phenomenon. However, population movements in Europe, from economic migration to expulsion, deportation, from fleeing violence and persecution to migration after EU accession, have marked recent European history. No topic could be more European than the histories of migration. Colonialism, slavery, imperialism have left a mark on global history. Prejudices and stereotypes can be addressed by acknowledging the historical roots of racism. Decolonization, the dismantlement of colonial empires, particularly in the 20th century, and the emerging post-colonial European societies are shaped by this experience until today. These debates have been absent for far too long from the European narrative and need to be firmly embedded. We will support projects that deal with this European experience that is being felt still today and that is intertwined with structural racism and discrimination. Safeguarding our common memory nourishes our joint commitment to safeguarding our values of human dignity, fundamental rights, rule of law, and democracy. We must fight for these values every day. I wish you a very successful and interesting conference, and I hope to see you at the next conference, hopefully in person. Goodbye. Thank you very much for the video from Anna. Dono la paraula també, hem vist l'esfera més global, amb aquestes noves polítiques europees, amb aquest programa CERF, no? Citizens Equality, Rights and Value, que la Comissió Europea, a través de la seva directora general, està impulsant i que en parlarem més endavant, a l'esfera també local. Ja sabeu, moltes de les entitats que esteu aquí, també alguns col·legues d'alguns governs autonòmics, però l'esfera local també és on es desenvolupa, no? I realment on són la ciutadania i rep, diguéssim, el debat i és l'àgora de debat de les polítiques de memòria. I l'Ajuntament de Barcelona, representat aquí pel seu regidor Jordi Rabassa i el seu responsable de memòria democràtica, doncs està desenvolupant uns programes, també conjuntament amb l'Observatori Europeu de Memòries, i un dels espais que demà puguem visitar per ser i treballar amb aquell dels espais i un dels projectes, diguéssim, clau també a la ciutat de Barcelona, no només la recuperació de la Via Laietana, sinó que és la presó model, i demà tindreu l'honor i el plaer de conèixer més en detall aquest espai memorial. Jordi, tens la paraula. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies a Eurom per l'organització de les jornades i també doncs, per aquesta feina que anem fent, no?, de manera periòdica amb aquest conveni que fa ja uns quants anys que anem renovant per tal de situar-nos també en l'esfera de les polítiques de memòria internacionals. La ciutat de Barcelona bé, doncs, és una ciutat que vol ser i es vol projectar com a ciutat capdavantera i referent en les polítiques de memòria democràtica. I per això des de fa uns anys, doncs, des d'un comissionat i ara mateix amb una regidoria, desenvolupem programes que creiem que moltes vegades estan entre els drets socials, no? Entre la cultura, entre el patrimoni i com aquestes línies fines que doncs, moltes vegades són difícils de definir o de mantenir, però que volem que les polítiques de memòria abastin
no allò que tradicionalment s'ha entès com a polítiques de memòria o mirar cap al passat per projectar-nos en el futur, sinó que també volem que impregnin polítiques urbanístiques, polítiques d'habitatge, polítiques de drets socials, etcètera, etcètera, etcètera. Per això, quan trobem un armari dels tramvies de la ciutat de Barcelona intacte a Pla de Palau, doncs sabem que, més enllà de l'interès patrimonial que pugui tenir, també sabem que té un interès dins d'un llegat cultural que forma part de la ciutadania de Barcelona. I la ciutadania de Barcelona, aquí estem parlant amb persones amb noms i cognoms, que mereixen que aquest dret, que considerem que la memòria és un dret, no només els hi sigui reconegut, sinó que, com a administració pública, tenim l'obligació de que aquest dret, el dret al coneixement del passat i de la construcció de la idea del nostre passat a partir de tot allò que hi ha en l'espai públic i de tot allò que s'ha esdevingut pel que fa als moviments socials, doncs, tiri endavant i pugui desenvolupar-se en programes de memòria. I nosaltres tenim unes polítiques de memòria que estan pensades. Sí, primer, la memòria és un dret, no és un deure, sinó que és un dret de tots i de totes, i després les polítiques de memòria no han de tenir fronteres, ni nacionals ni temporals. I per això les nostres polítiques de memòria tenen a veure amb aquelles expressions del passat o aquells episodis del passat que encara representen una càrrega o un llegat cultural. No? I d'aquí la importància, per exemple, d'atendre les necessitats de col·lectius tradicionalment menys tinguts, i per tant nosaltres tenim una priorització en les polítiques de memòria amb aquells col·lectius que estan tradicionalment menys tinguts en els llibres d'història, en les polítiques de memòria també, i moltes vegades també amb la pròpia legislació. Per tant, polítiques que tinguin a veure amb l'antiracisme, amb l'antifeixisme, amb els drets LGTBI, però també amb col·lectius com el poble gitano, com el poble jueu, etcètera, etcètera, sense els quals no podem explicar quin és el passat i quina és la conformació actual de la ciutat de Barcelona. No podem entendre la ciutat de Barcelona, no podem entendre, per exemple, el barri del Raval sense conèixer la història del poble gitano. No? És absolutament impossible, com no podem conèixer la història del gòtic i, per tant, que és el nostre passat i el nostre llegat cultural, sense entendre la del col·lectiu jueu que al segle XIV va ser brutalment expulsat. No? Per tant, diguem que no hi ha una frontera temporal i tampoc no creiem que hi hagi d'haver una frontera nacional. Jo també sóc regidor del districte de Ciutat Vella i a Ciutat Vella el 56% de la població no ha nascut a l'estat espanyol i aquestes persones també tenen un bagatge cultural i també tenen un bagatge de memòria de les seves pròpies tradicions i del seu propi passat que d'alguna manera s'ha d'esdevenir i ha de ser també visible a la ciutat de Barcelona. I això com ho fem? Doncs això és un repte també molt important. I per tant, doncs, parlem de col·lectius minoritzats, col·lectius menys tinguts i també doncs, d'aquelles memòries que moltes vegades són incòmodes. La ciutat és conflicte, la ciutat és dinàmica, la ciutat no s'atura mai i hi ha elements del nostre propi passat que estan presents en la ciutat de Barcelona que han d'estar en revisió constant. No? I potser la política més efectista és la retirada d'estàtues, però va molt més enllà, sobre la reflexió sobre el patrimoni, el que representa el patrimoni públic, què és el que volem representar, és història o no és història, i tot això doncs, ho tirem endavant també des de la regidoria. Algunes de les coses que hem fet, doncs, per exemple, tots els seminaris del dissentir la història, si la història l'escriuen els vencedors, qui són els vençuts? I qui són les vençudes, també. No? I aquí ens hem de preguntar de quina manera, com a política pública, ens situem aquí. Per tant, doncs, la memòria com a política transversal, que moltes vegades va més enllà, o que empeny moltes vegades a possibles legislacions. I no podríem fer polítiques de memòria sense una xarxa d'entitats i de col·lectius que alguns sou aquí, que heu conservat memòries i que heu conservat també la tradició de la lluita per la memòria. No? La memòria és un espai de conflicte constant i el que fa la regidoria, sobretot, entre moltes altres coses, és atendre les necessitats dels col·lectius i de les entitats que ens empenyen a tots plegats en això que és la construcció de la ciutadania crítica. No? I aquesta és la nostra vocació sempre, ja sigui des de la vessant pedagògica o ja sigui des d'una vessant més acadèmica, però les polítiques de memòria entenem que mai no han de perdre aquestes tres
més aquestes tres potes sobre les que se sustenten, que és el passat per entendre el present i per projectar-nos en el futur. Si no hi ha futur, és una altra cosa, no són polítiques de memòria. Per tant, les ciutats que en un moment també de crisi de les polítiques de memòria, segurament no, però aquesta llacuna de polítiques de memòria que hem tingut durant molts anys a l'estat espanyol, i no només, les ciutats també han conservat en bona part una voluntat de tirar endavant projectes de llei i d'altres iniciatives legislatives. I la ciutat de Barcelona es vol, i jo crec que ja és referent, però vol seguir sent referent. Demà anireu a la model ha de ser un referent de com conservem el passat, per tant, un referent en la intervenció patrimonial en un espai de memòria, però no només ens hem de quedar, diguem-ho així, en el totxo o en les parets, sinó que hem de ser capaç d'explicar també a la ciutadania què va representar allò, i la ciutat és dinàmica, i per tant, la model no es podrà conservar sencera, i hem de tirar ales i galeries, no? Desgraciadament, però de quina manera les persones que s'apropin en aquell espai, encara que hi hagi habitatge, encara que hi hagi un institut, encara que hi hagi una escola, sàpiga que en aquell context, en aquell espai, hi ha alguna cosa més. Això hem de ser capaços també d'explicar-ho, i aquest ha de ser un dels equipaments de futur, sens dubte, de la ciutat de Barcelona, que ha de ser referent per moltes coses. Tenim un equipament també que és el Born Centre de Cultura i Memòria, no? Com des del trauma de la destrucció d'una ciutat al segle XVIII també ens emmirallem en el present i també ens preguntem pel que va representar allò i pel que representen les ciutats bombardejades en l'actualitat, per exemple, no? I per tant, des d'aquella atrocitat del segle XVIII, com ens instal·lem en el present i què és el que volem del futur, Born Centre de Cultura i Memòria, i després el que ha de tancar, sense cap mena de dubte, aquest univers d'equipaments de memòria que ha de ser, doncs, l'espai de la Via Laietana, amb un espai central, no? Des d'on es va organitzar la repressió a la ciutat, però que quan la tinguem, doncs, sens dubte, doncs, tindrem model Born i Via Laietana per projectar-nos també cap al futur com una ciutat compromesa amb el present, compromesa amb el futur des del punt de vista de l'equitat d'oportunitats i des de la justícia social, i per això, sense cap mena de dubte, hem de mirar cap enrere. I bé, doncs, us desitjo que us vagin molt bé les jornades i seguirem atents i atentes les vostres reflexions, perquè sens dubte, doncs, seran importants a l'hora d'aplicar polítiques a la ciutat. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Ara doy la palabra al secretario de Estado, Fernando Martínez. Bienvenido. Vemos aquí las múltiples dimensiones de trabajo también, ¿no? De las redes y de las políticas de memoria, más globales, más transnacionales, más locales, del mundo universitario y, obviamente, la responsabilidad del Estado. Y que este año, cada TXSTOC, como organizamos con la Casa de la Historia Europea, la sesión número 2, este es el quinto, pues decidimos trabajar con vosotros, con Diego, con Almudena también, y hacer lo posible para presentar no solo la base de datos de víctimas del Estado, sino también, esperamos de hecho, ¿no? Esperamos un poco para que pudiéramos hablar, debatir y presentar también los pros y los contras de esta nueva ley de memoria del Estado, que hace muchos años pues debía de haber sido impulsada, ciertamente reformada, y que pues los diferentes expertos e incluso vosotros pues nos presentaréis aquí en Barcelona. Muchas gracias por venir, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Jordi, por tu presentación, y muchísimas gracias al Observatorio Europeo Memoria Segurón de la Fundación de Solidaridad de la Universidad de Barcelona. Conjuntamente hemos preparado este encuentro y, por lo tanto, rector, muchísimas gracias por acogernos en tu casa y muchísimas gracias por acoger estos debates que van a hacer balance de las políticas públicas de memoria y, especialmente, van a tratar las experiencias que estamos teniendo con las bases de datos
fundamentalmente de las víctimas de la Guerra Civil Española, pero también de todas las víctimas del franquismo, y de la misma manera que va a ser objeto estas reflexiones de la Ley de Memoria Democrática que acabamos de aprobar hace prácticamente un mes. Una ley de memoria democrática que desde los inicios de su elaboración tuvo presente en la perspectiva europea. Eso para nosotros era fundamental. Nosotros, desde ningún punto de vista, habíamos pensado solo y exclusivamente en una memoria autárquica, como muchas veces hemos estado viendo por ahí, pensar solamente en lo nuestro. O la memoria se piensa desde el punto de vista global, porque hay muchísimas conexiones, muchísimos elementos que son comunes, hay también otros elementos que pueden ser diferentes, pero si no lo planteamos desde el punto de vista global, difícilmente podremos hacer políticas públicas de memoria que se ajusten realmente a los objetivos que nos estamos planteando. Y desde luego, desde el primer momento en que empezamos a trabajar en la reforma de la ley, a nosotros influyeron bastantes cosas a la hora de abordar esta ley. En primer lugar, había elementos de orden estrictamente interior de nuestro país, pero sin lugar a duda había otros elementos que habían marcado muchísimo en lo que eran los grandes paradigmas del derecho internacional humanitario, y en torno a eso tendríamos que empezar a plantearnos y vertebrar lo que era la ley de memoria. Entre las cuestiones internas que había que resolver eran las insuficiencias que hasta ese momento tenía la ley de 2007, que la ley de memoria histórica, que se ha conocido, que es la primera vez que en España empiezan a hacerse políticas públicas de memoria. Hasta ese momento se habían hecho políticas parciales, fundamentalmente en relación con temas económicos, etcétera, de pensiones, de indemnizaciones a las víctimas de los vencidos, pero realmente políticas públicas de memoria era a partir del año 7. A lo largo de los años de vigencia de la Ley de 7 se pusieron de relieve un conjunto de déficits, de insuficiencias, que nos aconsejaron realmente la necesidad de hacer una nueva ley de memoria. Y también nos lo aconsejaron elementos a escala internacional muy potentes para lo que es la política de memoria en España, que fueron los informes de Pablo de Grey, el relator de Naciones Unidas en ese momento, en el año 13, y con un informe en el año 14, y también especialmente la visita que se hace a España por parte del grupo de desapariciones forzadas e involuntarias, que también emite un informe en el año 14. Bueno, yo creo que esos ambos informes son fundamentales, en primer lugar, para reorientar el movimiento memorialista español, pero también son fundamentales para crear cuáles son los grandes paradigmas del derecho internacional humanitario en torno a los grandes principios del derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y las garantías de no repetición de los hechos traumáticos del pasado. Es en ese contexto en el que nosotros logramos situar como el elemento clave de la acción pública a las víctimas. Es decir, el centro de la ley de memoria democrática son las víctimas, son todas las víctimas de la guerra civil, pero especialmente aquellas víctimas que a lo largo de tantísimo tiempo han quedado olvidadas, fueron criminalizadas, fueron estigmatizadas y también fueron invisibilizadas a lo largo especialmente de toda la dictadura y también de parte de los años de la democracia. Y en ese marco de las víctimas para nosotros ha sido fundamental, y yo creo que eso resume perfectamente la experiencia y la dimensión europea de construcción de la memoria, para nosotros ha sido fundamental el exilio republicano español. Un exilio que, como todos ustedes saben, inicialmente la gran retirada prácticamente es medio millón de españoles y españolas, y que después hay un retorno, pero el exilio ha sido fundamental.
Eso nos lleva a concebir la guerra de España como la primera antesala de la lucha contra el fascismo en España, que aquí se pierde, pero sin embargo nuestro exilio, nuestros héroes y nuestras heroínas republicanas del exilio hacen posible con su participación también construir lo común que tiene la memoria democrática europea. Y lo hace de una manera muy concreta, es decir, no solamente escribiendo libros, sino que lo hace en la acción. Y lo hace participando en lo que son los grupos guerrilleros, que nada más y nada menos los grupos guerrilleros en los que participa junto con las fuerzas interiores de Francia, participan cerca de 10.000 republicanos españoles, liberan en torno a unos 50 departamentos franceses de la presencia nazi. También el exilio republicano participa de una manera muy directa en lo que es el proceso de conquista de determinadas ciudades y participando en las fuerzas regulares españolas, como es la liberación de París a través de la división de la 9 de Leclerc y especialmente a través de la compañía del capitán Dron, donde mayoritariamente son españoles los que liberan París, y es en ese momento en el que felizmente hace pocos años empieza a reconocerse la participación española. Y es en ese contexto también donde los hombres y las mujeres del exilio participan en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, participan de una manera muy directa en la resistencia. Yo creo que son elementos clave los sufrimientos que tenemos durante la Guerra de España, durante la llamada Guerra Civil en España, junto con los sufrimientos de las deportaciones en los campos de exterminio nazi, son elementos, sin lugar a duda, que hacen posible ir creando todo un proceso común entre lo que tiene que ser o lo que es en este momento, en aquel momento, lo que es el exilio español con el proceso de construcción europeo. Y eso lo hemos recogido en la ley de una manera muy clara, entre otras cosas porque la memoria común europea, la que tenemos que fomentar desde las distintas administraciones públicas, es una memoria democrática en un doble sentido. Podemos decir que es una memoria militante contra toda forma de totalitarismo, pero también es una memoria que participa de una manera muy concreta y muy rotunda en el proceso de construcción de una ciudadanía unida en torno a los grandes valores democráticos, a los grandes valores éticos, a los grandes valores de libertad, de fraternidad, etc. Entonces, nos parece que eso había que recogerlo en la ley de memoria. Y teníamos que ejemplificarlo incluso con conmemoraciones. En primer lugar, señalarles que la Ley de Memoria Democrática establece un día, que es el día del exilio, y el día que escogimos, y así lo ha visto bien lo que ha sido el Congreso de los Diputados a la hora de aprobar la ley, establecimos el día 8 de mayo como el día del exilio. Es un 8 de mayo que en Europa es el día de la victoria frente al fascismo y frente al nazismo. Y eso es un elemento que queríamos resaltar para poner de relieve que la memoria en España es una memoria que enlaza perfectamente con la memoria común democrática europea. Y no solamente eso, sino que nuestros hombres y nuestras mujeres participaron de una manera muy directa en el proceso de la construcción democrática europea. Yo sé que ha habido críticas fundamentalmente a la concepción de este día, como elección de este día, como elemento de conmemoración, pero creo que recoge muy bien el sentir que por lo menos embarga a estar y nutre a estas reflexiones, pero también recoge claramente la participación del exilio republicano español en esa perspectiva común europea. Para nosotros, la cuestión de Europa, la perspectiva europea, es clave no solamente en cuanto a la conmemoración, sino también en cuanto a la promoción de investigaciones.
El exilio va a ser uno de los elementos clave de la promoción de distintas investigaciones al respecto y la profundización en lo que podemos llamar los aspectos comunes que tenemos los distintos países, las distintas ciudades con la memoria europea. Por lo tanto, ese es un campo que nosotros estamos muchísimo potenciando y lo vamos a potenciar muchísimo. Hay otro elemento que para nosotros es clave y la Ley de Memoria lo plantea. Y es que precisamente todo lo que estemos aquí comentando, todas las perspectivas de promoción, los hechos históricos que se producen tanto en España como en Europa, no sea una cuestión que quede solo y exclusivamente reducida a los expertos, quede reducida al marco de los interesados, sino que realmente sea conocido por el gran público y sea conocido especialmente por la gente joven. Para nosotros es fundamental que la memoria entre en la escuela como elemento clave, como elemento fundamental. Es la única manera de que se pueda conocer perfectamente el pasado y se puedan crear las condiciones de no repetición. Y en este sentido tengo que decirles que ya desde el Gobierno de España se ha impulsado lo que son los decretos de enseñanzas mínimas en los que temas del pasado, de la memoria, han pasado ya directamente o van a pasar directamente a partir del año que viene a lo que la enseñanza secundaria obligatoria, y también estos temas entran directamente en lo que es la historia de España del bachillerato. Algo que hasta ahora prácticamente se hacía, pero no se hacía de una manera clara y no se hacía de una manera rotunda. En el sentido, por ejemplo, de que el exilio será estudiado como un tema en el bachillerato, será estudiado también todos los movimientos sociales antifranquistas, serán estudiados. Habrá una diferencia a la hora de concebir los temarios, diferenciando claramente lo que es el golpe de Estado, lo que es la guerra y lo que es la dictadura, y no como antes se ha venido haciendo, que había siempre un temario en el que había Segunda República y guerra civil, como si la Segunda República fuera la causa de la guerra civil. No. La guerra civil se produce en España porque hay un golpe de Estado de unos militares rebeldes, un cierto apoyo social. Y entonces eso se va a quedar perfectamente definido en lo que son los libros de texto, de la misma manera como antes indicaba el exilio republicano y su contribución al proceso de construcción de la memoria democrática europea. Me parece que esto es muy importante y así aparece recogido en lo que son las enseñanzas mínimas que ya han sido aprobadas por reales decretos. De la misma manera que nos planteamos lugares de memoria. Y lugares de memoria no solamente a escala estrictamente del Estado español, sino que nos planteamos también el reconocimiento de lugares de memoria por donde ha pasado y ha transcurrido el exilio republicano, en este planteamiento de internacionalización de lo que son lugares de memoria impulsados por la propia Ley de memoria democrática. Por lo tanto, desde el primer momento tuvimos presente la perspectiva internacional, situando la ley en torno a los grandes principios del derecho internacional humanitario. En segundo lugar, hemos situado un día, que es el día 8 de mayo, como la fecha conmemorativa del exilio. En tercer lugar, hemos implementado políticas en relación con lo que son las grandes investigaciones que dan de hacerse sobre el exilio republicano. Llevamos el tema de la memoria a la escuela. Esto es para nosotros quizá lo más fundamental. No hace mucho tiempo, estando con la secretaria de Estado de Memoria en Francia, yo le preguntaba qué era lo que más le preocupaba, y me decía que realmente la gente joven conociera qué había sido el Holocausto y qué había sido, en todas las cosas, había sido la resistencia, que se estaba prácticamente olvidando. Y, por último, los lugares de memoria. Desde esa perspectiva tenemos la Ley de Memoria Democrática y desde esa perspectiva vamos a trabajar conjuntamente, y aquí va a haber la posibilidad de debatir sobre esto. Vamos a tener la oportunidad aquí también de presentar la base, como decía antes, de las víctimas de la Guerra Civil, que estamos elaborando desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Y yo lo único que quiero es desearles que esta jornada sea muy fructífera, que haya buenas reflexiones,
que nos ayuden, estas reflexiones siempre nos van a ayudar a seguir implementando políticas públicas de memoria en la relación con el gran avance que ha supuesto la Ley de Memoria Democrática, pero estoy súper convencido que las políticas públicas de memoria no se pueden quedar solo y exclusivamente a nivel autárquico, sino que hay que hacerlo dentro de una perspectiva mucho más global, que es la memoria global, y en este caso el espacio de la memoria común de Europa, anclada especialmente en derechos humanos y en valores democráticos. Porque para nosotros hay una cuestión fundamental, y esa cuestión fundamental es que el olvido es totalmente incompatible con la democracia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los retos son muy grandes y las expectativas también. Y ya sabes que la legislación también, después de la legislación viene la ejecución y las políticas públicas, que también pasan por reforzar presupuestos, ¿no? Interacciones con otros elementos. Bueno, lo vamos a debatir en estas jornadas, entre otras cosas, siempre con una perspectiva global, y aterrizaremos con los casos más locales el último día. I això ho fem en el marc del coneixement. Des de l'Euroma i sempre hem dit, no? Conèixer abans d'actuar sobre legislacions, sobre espais de memòria, sobre memòries públiques, sobre polítiques, sobre publicacions, sobre congressos, conèixer una mica, i el coneixement, doncs, d'alguna manera emana d'aquesta institució, que és la Universitat de Barcelona, no solament coneixement, educació, transferència de coneixement també, des d'aquesta universitat moderna i més contemporània, tot i que estem en un edifici històric ja de 150 anys. I per això, doncs, el doctor Joan Guàrdia, que és el rector magnífic d'aquesta universitat, li dono la paraula, i agraeixo també, doncs, pel suport a través de la Fundació, com he dit abans, doncs, d'aquest espai lliure, decidit, no? De creació, de desenvolupament de petits projectes i humils, però també de grans projectes transnacionals sobre polítiques de memòria que fem des de l'Euroma. I jo ja ho deixaré aquí. Us desitjo molt bona feina aquests dos dies i mig, i cedeixo la paraula al magnífic rector. Gràcies. Bona tarda, bona nit a totes i a tots. Secretària d'Estat, disculpem el regidor que tenia un acte a les 7 i ha fet tard, segur, sense cap altra solució. I només only a few words to give our welcome in our university. It's a pleasure for us to have the opportunity to share with you this space of memory. And the University of Barcelona, it's also an historic institution connected with the future, and we have the intention to recover our history so linked to our town, to our country, to our reality. So to talk about memory, it's so difficult, so we have no idea about which is the reason that some things can be included in our memory and others disappear very soon. So to talk about memory is a challenge for a knowledge institution and research institution like us. Thank you very much also to the Constant Itzel. Nous sommes désolés pour les problèmes avec les connexions avec vous, mais à la fin nous avons pouvoir vous écouter très bien. Merci beaucoup aussi. Quizás alguien quiera preguntarse qué hace una universidad vinculada con estas cosas. Y esta es una pregunta razonable, muy razonable. Y les quiero ocupar 3 minutos de su tiempo para justificarlo mínimamente. Porque nosotros nos sentimos cómodos en este ámbito. Y la explicación es muy sencilla. El término memoria es un término que implica procesos muy complejos en los que fundamentalmente es difícil incluso hablar de una sola memoria. Por tanto, probablemente nos tendremos que ir acostumbrando a hablar de memorias en plural.
Pero hay una memoria que a la universidad le compete, a nosotros nos compete como institución que queremos liderar cosas. Pero la institución universitaria en extenso también, porque nos compete la memoria de las instituciones, porque nos atañe la memoria de lo que hemos sido y porque nos atañe directamente nuestro papel en las memorias compartidas. Como algunos de ustedes saben, esta es una institución que también ha sufrido el exilio, ha sufrido la persecución, ha sufrido el maltrato, ha sufrido la ignorancia y el abandono en momentos no tan lejanos. Y por tanto nosotros nos sentimos comprometidos con nuestra propia historia, pero no como un ejercicio de solipsismo absurdo, sino como un ejercicio de poner en valor aquello que hemos sido, aquello que somos y aquello que queremos ser. Per tant, per nosaltres és un compromís institucional estar a prop de qualsevol cosa que tingui a veure amb la memòria, amb la restauració de les víctimes, amb la reivindicació dels fets, perquè salvaguardar la memòria no és un exercici del passat, és un exercici de futur. I aquest és un concepte que difícilment s'entén i en el que moltes vegades la universitat pot i ha de ser un punt de referència per identificar aquelles parts de les memòries compartides que ens permetran no cometre els mateixos errors. Parlava de la memòria institucional. És important reivindicar la memòria personal i individual. La memòria de les persones i de les seves vides i de les seves trajectòries. Perquè això ens individualitza cadascú, ens posa etiquetes i noms i cognoms, ens permet ser reconeguts. I això té, òbviament, un valor incalculable. Gràcies a tots vostès per estar aquesta tarda amb nosaltres. Gràcies, secretari, per acompanyar-nos. També al regidor, segur que ha fet tard. Però vull citar dues institucions que em semblen fonamentals. Una, l'Observatori Europeu, pel que té de voluntat col·lectiva i internacional i perquè aquest marc europeu també ens sentim còmodes. I finalment vull donar les gràcies a la gent de la Fundació Solidaritat perquè fa molts anys que persegueixen una cosa tan simple de dir com és la reivindicació de la solidaritat activa des de la universitat i tan difícil de fer. De manera que moltes gràcies als companys i companyes de la Fundació, és un plaer treballar amb ells. I finalment, per la Universitat de Barcelona, la qual tinc l'immens honor de representar, és un enorme plaer tenir-los aquí. Confio que els treballs siguin profitosos, exitosos, que els hi permeti a aquells que ens visiten de fora gaudir de la ciutat en els espais que es puguin, també gaudir de la universitat, per què no? És un espai de coneixement i de llibertat. Que tinguin, doncs, unes jornades magnífiques i una nit excel·lent. Moltes, moltes gràcies.